Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana. Mi gente, venimos como siempre, acostumbramos a hacerlos, a llevarles a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña. A esta hora de la mañana venimos, ¿verdad?, con esta bonita yunta que estamos aquí en este momento dándole seguimiento, ¿verdad?, poniéndole aquí las cámaras para que ustedes puedan calificarla, ¿verdad?, puedan ustedes ponerlas en contexto, ¿verdad?, para que vean ustedes cómo se encuentra hoy día aquí. Miren, así están de chulos, así están de elegante, de bonito. Ahí está la yunta que estamos dándole seguimiento a ustedes. Miren, ahí están ellos, ¿verdad?, para que ustedes puedan llamar, ¿verdad?, y puedan obtenerlos para ahorita que están los cultivos, ¿verdad? Estamos en el tiempo ahorita donde están cultivando, así es de que así estamos nosotros para poderles brindar y llevar a ustedes siempre todo lo mejor, lo bonito, ¿verdad? Lo que ustedes anden buscando aquí lo vamos a encontrar siempre en su canal favorito, El Salvador Mejorando Vida, también en la misma plataforma de YouTube. Pueden buscarnos, ¿verdad?, ahí con la hija de Mejorando Vida, de otro canal hermano, ¿verdad?, que estamos ahí promocionando, llevándoles para que ustedes puedan ustedes, como quien dice, llevarlos y poderlos. Vamos a ver. ¿Cuánto está pidiendo para ello, campeón? ¿Cuánto? 22 pesos, eso es todo, es todo. 22 pesos, dice Ginaldo. ¿Ginaldo? Bueno, mi gente, miren, ahí está el precio que ustedes que andan buscando, el precio 22, dice, miren, mansito, los que están allí también, miren, ve, esos que están allí poniéndolos, ¿verdad?, allí para ya listarlos, miren, esa es la manera de adiestrarlos, esto es lo mejor que puede hacer para que sean obedientes y no cueste ponerlos ahí, miren, todavía tiene los, todavía está lo de toro, ¿verdad?, no le han quitado los reproductivos, ¿verdad? Así es de que ahí estamos nosotros, ¿verdad?, para poderles mostrar y llevar a ustedes siempre lo bonito, ¿verdad?, lo bueno, lo mejor. Ahí estamos como estamos llevándoles a ustedes, a cada uno de ustedes. Aquí están también esta yunta de sardos, miren que está ahí todo esto, ¿verdad? Todo esto que aquí se encuentra, ¿verdad?, de todos estos toros aquí, como ustedes pueden ver, pueden seleccionar y mirar, ¿verdad?, pueden darse cuenta, esto es lo que van a estar trabajando, va a estar trabajando en el transcurso de la semana, ¿verdad?, para poderlos educar, para poderlos poner en la línea, ¿verdad?, de las yuntas, para poderlos poner como siempre ya listos y preparados para lo que es la carreta, el arado y todo lo que ustedes, todos los que trabajen, ¿verdad?, con cultivo, para viajes y todos ahí ya van a estar ellos listos. Así es de que ahí estamos nosotros a esta hora, miren, llevándoles todo, todas estas yuntas que estamos aquí mostrándoles, como siempre. Miren. Ahí están, como pueden ver, ya esas yuntas que están aquí ya se fueron. Ahí están dos yuntas, ¿verdad? Chulos, grandes, con buena estatura, buen color. Esos dos que están echados, ¿verdad? Esa yunta que está allí echado, mírenlo, así se encuentran ellos. Así es de que ahí vamos a estar nosotros dándole seguimiento, ¿verdad?, a todo lo que aquí llega al tiangue de aquí del Tránsito San Miguel. Todo estas bonitas yuntas, no hay ninguna persona aquí para poder preguntar los precios de ellas, ¿verdad? Ahí lo único que están haciendo es ya están amarrados. Estos sí sabemos que ya están vendidos porque los lazos que tienen son lazos nuevos. Esta es la señal más grande, ¿verdad?, de saber que ya están vendidos, de saber que ya están tratados. Miren, ahí están esas yuntas que estamos en este momento, miren,
Chabelo, chulo, chulo está Chabelo. Así como pueden ver, pueden observar, ¿verdad? Nosotros vamos a estar aquí dándole seguimiento y llevándoles a ustedes siempre a lo mejor de la ganadería salvadoreña. Aquí estamos para poderles. Ahí están todas estas que están aquí, son ya preparados para la yunta. Ahí están las yuntas. Ahí están las yuntas, ¿verdad? Que se van a hacer. Así es de que nosotros aquí, mi gente, estamos para poderles llevar, ¿verdad? A ustedes todo este bonito ganado que estamos aquí mostrándoles y llevándoles. Ahí están todos estos toros, miren. Ahí están todos esos toros que estamos allí mostrándoles. Así es de que ahí vamos a estar nosotros al día para poderles mostrar y llevar a ustedes lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor de la ganadería salvadoreña. Ahí están todos estos bonitos toros. Estamos en este momento dándole seguimiento. Así estamos, mi gente, para poderles. Aquí estamos, ¿verdad? Sí. Aquí estamos con el señor Dago. Ya lo vimos donde está sentado. Vamos a ver si Freddy se comunica, ¿verdad? Porque ya viene el tiempo de la gallina, el tiempo de los sándwiches. A ver si Freddy se allá deja la chocha por un rato y nos manda ahí un mensaje, ¿verdad? Reportándose siempre que está al día aquí con la ganadería salvadoreña. Aquí estamos, mi gente, para poderles brindar y llevar a ustedes lo mejor. Gracias a todas esas personas. Bendiciones para todos y que Dios los bendiga. A la madre. A la madre, ese diablo. Ese diablo sí está loco. Eso sí. Ese que está ahí, si no es muy amigo de nadie. ¡Ey! ¡Hecho! ¡La de los cabudos ya están! ¡Andate con aquel! Ahí estamos, mi gente. Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga. Nosotros vamos a continuar como siempre, ¿verdad? Buscando y llevándole lo mejor a cada uno de ustedes. Aquí viene este otro, ¿verdad? Ojalá no venga muy violento, pero así les dejamos este video. Gracias a todos, que Dios los bendiga.